A mí lo que más me... O sea, de todo el tema de, bueno, pues, oye, que tienes que hacer unos análisis, oye, que hay algo que parece que está mal, oye, que tienes cáncer de colon, oye, que hay metástasis al hígado. De toda esta película, es como decir, bueno, oye, que empieza la quimio. Lo que más me acojonaba era la quimio. Lo demás, mira, las operaciones, tal y cual. Bien. Porque es lo que... Es lo que tiene más mala fama. Es lo que se escucha en la calle, ¿no? Es la hostia, ¿eh? O sea, lo que te va a curar es lo que más mala fama tiene. ¿Cómo ha evolucionado todo esto? Pues imagínate. Bueno, pues ahora ya no ingresamos a nadie para ponerse un tratamiento de quimioterapia, ¿no? Y después la otra es el efecto secundario, ¿no? Que me contabas, sí. Claro, hombre, mejorado considerablemente. Claro, considerablemente. Hay fármacos que, pues eso, pues que... Pues que ya el paciente ya no tiene tantas náuseas, ya no vomita. Oncología, yo es que creo que es la especialidad que más ha evolucionado más rápidamente, ¿no? Se lo digo a todos los pacientes, ¿no? Es como subir una montaña, Empezamos a subirla, es un camino tremendamente complicado y que cuando llegamos a la cima, la verdad es que el valle se ve de diferente manera y con mucha luz. A mí lo que realmente me chocó es el tema este del estigma, ¿no? Yo cuando llegué aquí, dices, hostia, cáncer, no sé. Bueno, desde el primer momento, cáncer, aquí no sé qué. Entonces vas viendo que tampoco es... Si al final es una enfermedad, sí, pues más o menos peligrosa, más o menos grave, pero es una enfermedad... que se ha cronificado y que afecta a un montón de gente y sobre todo al entorno de la gente, que eso es lo que más me alucinaba, ¿no? Y después la otra cosa es veros también a vosotros, ¿no? Y ver cuadros médicos pues de todo tipo y que a pesar de todo siempre había una sonrisa, siempre había aquello, buenos días, ¿qué? ¿Cómo has de dolor? No sé qué. Siempre, y eso me impresionó mucho y dije, bueno, fíjate esta gente que lo ve cada día, que lo tiene que vivir cada día, que lo hizo por otro. ¿Y cómo lo están viviendo? Bueno, por lo menos nosotros, por lo menos como ellos, ¿no? Y mira, aquí estamos. ¿Eh? Aquí estamos, de verdad que sí. Oh,